Entonces, pues gente, ¿qué más? Y vamos a ver unas vistas, hacerles unas tomas épicas de lo que aquí pues vamos a encontrar en lo que es la una montaña que tenemos por aquí. Vamos a ver qué le podemos hacer, que pues andamos en un lugar de donde la gente pues viene y saca a pasear sus perros. Vamos a ver cómo nos quedan estas tomas con estas vistas desde aquí, desde la ciudad de Calgary. Aquí está, es un área pues muy grande, que pues lo mismo, la gente viene a hacer caminata y a pasear sus perros. Hay áreas especiales para hacer caminata, senderismo. Esto es muy grande. Vamos a ver cómo nos quedan las tomas. Aquí vamos. A ver qué tal, gente. No les olvide ahí una suscripción, ¿verdad? Suscripción al canal, compártanlo y regálenos un like. Así es que nos vemos más adelante. A volar. Pues miren las vistas que tenemos pues desde este punto de la altura, pues tenemos las áreas de la ciudad de Calgary. Estas son las afueras de lo que es la ciudad. Parece desierto. Se ve todo seco, como les digo, pero en realidad está seca la hierba nada más, pero las tierras están mojadas. Pero sí, aún eso pues es motivo para caigan riesgos de incendio. Vean, la ciudad se está haciendo bien extensa. Lo que vemos al fondo allá como nieve es el parque olímpico donde se hicieron las olimpiadas de invierno en el año de 1986. Ahí tenemos la ciudad de Calgary. Ya ese es el downtown. Vean.
como les digo, estamos aquí en el desierto. Parece desierto. Eso es muy grande esta área para salir a hacer ejercicio. Eso es exageradamente grande, ¿verdad? Como pueden ver, ahí se ven los caminos, ¿verdad? Tanto camino rústico como camino con este pavimento. Vean. Allá hacia un lado tenemos el aeropuerto. Está bastante cabal. Ahorita lo que vemos la toma en el centro es el aeropuerto en sí. Es que son unas tomas que le estamos haciendo de altura para que pues se tenga otra perspectiva. Estamos a punto de que pues el invierno pues se vaya. Ya todo esto pues al pasar el frío un poco pues se empieza a reverdecer todas estas áreas y pues cambia el panorama. Que pues es muy bonito. Son lugares que quedan muy cerca para poder venir a relajarse un poco, a distraer la mente, ¿verdad? Con las vistas. Eso sí que hace mucho viento, ¿verdad? Como pueden ver, ahí van gente en bicicleta. Que pues ahí estamos, gente. Espero que les agrade el video corto. Vean, los invito siempre a que vean los videos hasta el final y no olvidarse dejar su respectivo like. Si te parecen nuestros videos, pues te invito a suscribirte. Así que gracias y pues nos vemos más adelante. Ya le hicimos esas tomas de picas, gente. Así que a ver qué les parece. Y aquí de una área, esta área está grande, gente, para grabarles todo. Como que está bastante peludito, porque miren, y todo eso y para allá tiene que andar caminando y andar haciendo bicicleta. Así que espero que les guste. Eso ha sido todo con el pequeño video, pequeñas tomas. Así que hasta luego, nos vemos en el próximo video aquí ahora con estas mismas personas que estamos ahorita, porque no vemos otras, así que es. Ahí estamos, pero con un nuevo contenido. Así que hasta luego. Hasta luego.